deja a Tristram atrás. Pues un mal mucho peor merodea en Caldeo. El señor de las mentiras se esconde ahí, en algún lugar dentro de la gran ciudad. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Continuamos con Diablo 3, el acto 2. Así que vamos a darle. Has depositado demasiada confianza en tu orden, Cormac. No logro entenderte. Sin memoria, no puedes saber si su trato fue justo. Sospecho que no lo fue. Quizá no hayan dicho más que mentiras. Lo he pensado, pero ¿acaso eso significaría que todo lo que hice no contó para nada? ¿Para nada? Puede ser, Cormac. Hay mercancía nueva. Mira un poco. Seguro te gustará. No, la verdad no quiero nada. Miriam, ¿qué tienes que decir, Miriam? Ah, después. Después vemos esto. Vamos a de una vez a ver qué onda con las misiones, ¿no creen? ¿Qué tiene Lea para decirnos? ¿Esto qué es? Libro de Caín. El Arcón. Ok. Vayamos allá. ¿Y acá qué hay? Hermano Gain el sanador, el que nos cura. Otro mercader ratero. Pues hablemos con este par de babosos. Caldeum, joya del oriente. El tío Deckard amaba este lugar. No lo haría si supiese que ahora la gobierna Belial, señor de las mentiras. Huelo su inmundicia en el aire. Lo mejor sería dividir nuestras fuerzas. Ustedes dos busquen a Belial. Yo me encargaré de cazar a Magda. Ok. Y salieron corriendo esos putos. A ver, vengan para acá. Malditos, no me dejen. Ve al bazar de Caldeum. ¿Y este qué? A Sheara. ¿Estás protegiendo a esos refugiados de ahí? No soy una guardia, soy a Sheara, comandante de los Lobos de Hierro. Salvamos a estos refugiados de la aquelarre de Magda, que ahora sigue asolando las fronteras. ¿Dónde la viste por última vez? Se dirige hacia Alcarnus, pero bloqueó el camino después de pasar. Hay otra ruta que atraviesa el destacamento de Cassim. Muy bien. Refugiados. Toda esta gente ha escapado de los cultistas de Alcarnus. Estos refugiados están lejos de su hogar. ¿Por qué no pueden reubicarse dentro de la ciudad? La Guardia Imperial no lo permite. Los han sentenciado a una muerte lenta. Los Lobos de Hierro eran mercenarios hasta que ayudamos a los clérigos de Sakaarum a buscar al heredero de Hakan I. Entonces nos convertimos en la guardia personal del emperador. Pero todo cambió meses atrás con la llegada de los primeros refugiados. La Guardia Imperial se creó para proteger al pueblo de los refugiados mientras luchábamos contra el aquelarre y los demonios del desierto. Pero al final, tomaron el poder. Ok. Montones de niños. Tirael y yo descubrimos que mientras los Lobos de Hierro combatían a Magda, el emperador los reemplazó por la Guardia Imperial, que impide la entrada a la ciudad. Sospecho que los Lobos de Hierro fueron enviados a la muerte. Belial ha hecho su jugada. Debemos hallar la forma de entrar a la ciudad. De niña, exploré toda Caldeum mientras el tío Deckard estudiaba. Puedo entrar por las cloacas. Solo asegúrate de volver a salir en una pieza. Cuidado. Alcarnus parece otro engaño de Magda. Ok. Vayamos para allá. Aquí están las alcantarillas. La vida en las tierras fronterizas era dura, pero teníamos... La ciudad está cerrada por orden de su eminencia, el emperador Hakan II. Por ahora, deben quedarse aquí. Sí. ¡Abran paso! ¡Moriremos de hambre y sed! ¿No pueden sentir el hedor de la muerte? El emperador nos abandonó. Otro mercader. No sé si por aquí haya libros, así que vamos a darnos una vueltita. Está destrozando al Carlos. Los pides pellejar, Helm.
Tengo alguna mercancía nueva que te pueda... Esta puerta conduce a Alcarnus. Debes seguir el camino largo por el puente del cañón y a través del destacamento de Cassim. No hubo más novedades de los lobos de hierro en el desierto. Si llegas al destacamento de Cassim, busca al Capitán David. Ok, pues por aquí es. Pues vayamos, atraviesa el cañón. Cañón algo hendido. Me da la idea de que será un viaje interesante. Ya por fin nos encontramos a la emetista. Caminante. Los cultistas vigilan los caminos desérticos. Quien los transite corre peligro. Voy a detenerlos. Entonces no irás por tu cuenta. Yo te acompañaré. Ah, bueno. Es mi día de suerte. Nos esperan ilusiones allí afuera. Espejismos, si se quiere. Pero veo lo que en realidad son. Una magia negra de la que larre, que puede matarte. Entiendo. Pero mi muerte no yace aquí. Hicimos unos escorpiones. Esperen. Vamos para allá, gente. Al hijo oculto. Ahora. Y bien, gente, esta vez me encuentro escuchando una playlist de grunge. Así que ahorita venimos escuchando Heart-Shaped Box de Nirvana. Ya saben, les incluiré en el... durante el video qué playlist está oyendo. Eso ya saben, para animarnos un poco más en la batalla. Déjame ver el tesoro. Ten cuidado, se nos aproximan mucho. ¿Dónde? No deberían estar aquí. Serán un banquete para los demonios. Órale, denle. ¿Sabías lo que sucedería? Porque soy un hermetista. Conozco los misterios de la magia y la ilusión. Me llamo Eirena. ¿Por qué has venido hasta aquí? Bueno, también estoy buscando a alguien. Aguarda, déjame abrirte el camino. Bien. ¡Capitán, la retaguardia! ¡Salven a la gente! ¡Lobos de hierro! ¿Saben qué? Es tiempo de subir el nivel. Maestro. Vamos a ponernos complicado esto. Vamos ahora sí a sufrir. De no ser por ti, los Lacunis se habrían dado un banquete. ¿Hay más de ellos adelante? Peor. Los cultistas conjuran una ilusión desde antros desérticos para ocultar el puente del Cañón Negro. Dirijámonos hacia el norte, a la planicie doliente. La magia de los cultistas parece emanar de allí. Ok, vayamos hacia allá. La siguiente canción que sigue, Pearl Jam, Alive. Muy buena canción. Más.
Los cultistas intentaron ocultar las huellas, pero su magia es débil y muy fácil de neutralizar. Si seguimos los pasos, podemos ir a las guaridas y parar los rituales. Buscaré cualquier otro vestigio de su magia. Nos falta un pedacito, volvamos antes de continuar para allá. Ya saben, me encanta tener todo el mapa cubierto. Cañón hendido. Por un momento leí cañón hediondo. Bueno, pero tenemos un ejército de esqueletos que combate con nosotros. Planicie doliente. Mira, más huellas escondidas. No sé de qué me estás hablando, hermetista. Mayoral caído, demonio. Pues ya, muérete. Aquí no hay nada. Qué bueno que aumentamos la dificultad, gente. Vamos a sentir un poco más de rigor. Además de que ya tenemos un mejor equipamiento, ¿no? Nivel 39. Maten, maten, maten. Mira, más huellas escondidas. No sé qué estás viendo. Ah, esas huellas. Ya vi que está viendo. ¿Dónde? Ven acá, maldito trasgo. Debo esperar. Bien, bien, bien. Ya saben, esos vale la pena perseguirlos. Olvidarse de todo lo demás en la batalla y perseguirlos. ¿Qué me dieron? Bueno, está bien. Me emocioné demasiado, pero a veces vale la pena. Como ahora. ¿Qué quieres decir? Un viaje de negocios.
Ahora es tu casa. Wow, wow, wow. Órale. No, 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 me vas a congelar. Pero yo sí te voy a revivir, maldito. Nómada, templado, bien. Esos no sirven. Ok, para allá tenemos que ir. Aquí tenemos que venir. ¿Vieron cómo salió volando eso de la pantalla? De cultistas. Conjuran parte de la ilusión desde el interior. Muere, rata. Mientras tú no seas una ilusión. ¿Qué quieres decir? Muy bien, muy bien. Así como la batalla en 300 en medio de la de las dos piedrotas. ¿Cómo se llamaba? El lugar donde pelea Leónidas y los 300 espartanos. El hot no sé qué, ¿no? Vayamos adelante. Ah, ya no les dije, ya empezó a tocar desde hace rato una canción de los Stone Temple Pilots. No me acuerdo cómo se llama. Esta canción de Alive de Pearl Jam dura mucho tiempo. Pero es buenísima, se los aseguro. Pero bueno, es que también no me imagino matando demonios con reggaetón, ¿no? Sigue tocando Alice in Chains, Man in a Box. Muy buena rola también. Buenísima, para decir verdad. Hace poco vinieron Alice in Chains, si no mal lo recuerdo, al Forfest. Si alguien fue por ahí, que me diga qué tal se puso. Yo no pude ir, me hubiera encantado ir, sobre todo porque iba a estar Sepultura y Philip Anselmo, el ex vocalista de... Uy, a ver si podemos hacer esta. ¿Cuántos tengo que matar? 100 enemigos, wow. No voy a poder, no, es que... 14 enemigos llevo. Bueno, ya ni modo. Esto se puso bueno con la dificultad aumentada, ¿eh?
Mataste 19 enemigos antes de que acabara el tiempo. ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena! ¡Vuelo un tesoro! ¡Cállate! Una armadura que tampoco está muy buena, pero bueno, las sombreras sí me sirven. Entonces sí, por ahí, gente, volviendo al punto del Fosfes. Si alguien fue por ahí, déjenme en los comentarios qué tal estuvo oír a Alice in Chains o las bandas que les gusten. Les digo, podríamos hacer una playlist cooperativa por ahí de... Mira, más huellas entre escondidas. Todos nosotros para hacer algo muy bueno para jugar Diablo, para jugar otros tipos de juegos. Bueno, obviamente no podemos jugar Dead by Daylight, que por ahí se los traigo mucho en el canal, ¿no? Con música, ¿no? Porque se necesita de oír todo lo que está a nuestro alrededor, ya sea como asesino o como sobreviviente. Debo esperar. Wow, 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 algo me está haciendo mucho daño. Valió la pena la subida de nivel, ¿eh? Muérete. A dispor arenero y están bien rudos, ¿eh? No me vas a congelar, maldito dispor arenero. Esa cosa hace mucho daño. Cadenas ígneas y congelado. Debo esperar. Mira, más huellas escondidas. ¡Grandioso! He de decirles que esta siguiente canción no me gusta nada. Blind Melon. Blind Melon no es de mis... de mis bandas que me gusten mucho. Y esta no es una de esas canciones. De hecho, no sé por qué la tienen en esta playlist. Yo creo que voy a hacer mi propia playlist de Grunge. Porque más, ¿desde cuándo consideran Blind Melon como Grunge? Aquí hay una guarida de cultistas. Conjuran parte de la... ilusión desde el interior. Mientras tú no seas una ilusión. ¿Qué quieres decir? Pues que estás buena. Pónganse las vivas. Ahí hay un huequito, veamos qué hay ahí. No hay nada, gente. Pues bueno, acabamos este pedazo del mapa, así que vayamos a revisar. Aprendí un hechizo de cautiverio hace tiempo y pasé horas practicando. Okay. Eso no es lo que... Ah, olvídalo.
carne. Wow, ya vieron que hay ahí como un pedacito de cuerpo. En el sótano, por el lado este. Ellos torturaron a mi pobre marido. ¡Lo vengaremos! Te debo la vida. Gracias. De nada. Ya me voy de aquí. Mira, más huellas escondidas. Es cierto, miren, se van marcando las huellas. Y bajan por aquí. Y van para acá. Ok, vamos para acá. Una serpiente. Písala. Písala. Vamos para allá. Oigan, ¿qué nos han dado de habilidades? A ver, ¿qué tenemos aquí? Consume toda la esencia para invocar un poderoso esbirro. A ver qué tal sale eso. ¡Órale! Ok, no me interesa. Me interesa este que además me dan. A ver, ¿este qué? Invoca un arquero esquelético que ataca a tus enemigos y te concede velocidad de ataque aumentada, ¿no? Este de los cuerpos me interesa mucho. Deja una escarcha. No, acuérdense que eso está como raro. A ver, vamos a ponernos una guadaña. Los enemigos deben ser afectados por una maldición aleatoria. A ver. Para atacar más de cerquita. Los cadáveres ahora explotan lejos de ti golpeando. No. Congela a todos los enemigos atrapados en la explosión. No, tampoco me interesa. Controla los esqueletos. Es ok. Y que... el objetivo de tu orden queda congelado. Los espíritus críticos te curan mientras les das órdenes. Ok. Ese me gusta más porque ahorita me están golpeando un poquito más. Y el golem. Ese se parece al símbolo del Doomslayer, ¿no? El golem se convierte en un tornado de huesos que arrastra a todos los enemigos cercanos hasta la ubicación objetivo. Los aturde y les inflige daño de área. No, me sigue interesando los cadáveres. ¿Y esto qué es? Todas las habilidades cadavéricas se pueden usar a voluntad mientras dura. Ok, vamos para allá. Yo sé que esta no es, pero quiero bajar aquí primero. Cavernas de Sirocco. Sirocco. Vomitador de limón. A poner bueno, gente. Necesitamos invocar gente aquí. Debo esperar. No, me vas a congelar. ¿Pero de dónde salen estas criaturas? ¡Oh!
Esta guadaña está buena, Gente. Me distraje, perdón. Pero bueno, vayamos adelante. Pero eso es lo que queríamos, ¿no? Un poco más de emoción, porque si no, no tiene chiste esto. ¡Revivan, revivan, revivan! ¿Cómo aguantan estos, eh? Generadores. Extra. ¿Qué? Ah, me congeló. Vayamos adelante, gente. Perdón. Me dio como hipo. Lo siento, gente. Como que algo se me atoró en la garganta. Tienes algo que hacer después de esto. He prometido que cumpliría los deseos del profeta. Lidon echando rostro con la emetista o hermetista, no sé realmente en qué. Muere gusano de roca salvaje. Porque más quiero el mío. Es muy divertido porque puedes resucitar a ese y también sale del.
del suelo. ¡Haz lo peor! Espero se comuniquen, porque luego es una monserga andar dando vueltas por todos lados. ¡No me escupas! Te llené de maldiciones con mi guadaña. Hago muy poco daño, ¿verdad? Ah, no, ahí ya hice 2000 y tantos. Pero yo creo que son críticos, ¿no? Bueno, siendo un pseudo mago. Bueno, no un pseudo mago. Un mago, por así decirlo, de artes oscuras. Pues no. Aparejo doñido bien. Ven, les digo, por eso hay que venir a estas cosas para encontrar el equipo que te pueda ayudar. Esbirro. Fijaron cómo me siguió este poder maligno. Órale, órale, liberemos al ejército. Muere, maldito Nevalisis, el matador. Está sonando los Smashing Pumpkins. Según yo es la canción de Drown. No me crean. Pero es muy buena también. Es un grupo que a mí me gustaría verlos también. Nunca se me ha hecho. Pues gente, creo que ya no hay más nada aquí. Nada, nada. Ahí hay un huequito, pero no creo que haya nada. O sea, no sacamos nada de aquí realmente. No puedo creerlo. O sea, aquí sí bajé y no encontré ningún cofre. Más que uno por allá, sí. Ah, no, sí, por aquí todavía hay un pedazo de... Eso es todo.
Ok. Ni historia, ni nada. Ah, miren, de frente de esto todavía queda otro pedazo. Necesitaré entrar al segundo nivel. Bien. Órale, vomitador de limón. Muere. Mira eso que está allí. Vamos a matarlo. Mi esencia es demasiado baja. No sé por qué lo arcano siempre les hace mucho daño a todos los personajes, ¿eh? Pero a todos les hace muchísimo daño. Y esa explosión también hace mucho daño. Dale más tiempo. ¿Qué me vas a dar? Linterna empaladora, un anillo. Ok, no estuvo tan mal. Muérete, maldito gusonao. Llevo mucho peso. Ah, demonios. Volveré al poblado. Volvamos al poblado antes de continuar, gente. ¿Dónde estás, herrero? Acá. No me interesa. Y primero, ya saben, reparar y reparar todo. Ahora hay que... No me han dado nada bueno. Esta a lo mejor le sirve mejor. Kit dentado. Le bajan los estadísticos, pero aumenta el ataque y la defensa. Mejor este. Ok. Vayamos a hablar con Cormac. Ven acá, Cormac. Vamos a ver qué le podemos dar. Destructor de tundra. Escudos, no tengo escudos. Este le sirve. Y... mayor ataque, menos defensa. Sí, está bien, no me importa. Pero pelear okay. Otra vez a tu lado. Y vamos a guardar anillos y eso... para la emetista. Eso también lo vamos a guardar. Ah, aquí... Ah, ya sé quién es Ruquial Chisquín, ya la otra vez. Es un... es uno de mis amigos de aquí, de PlayStation, entonces... Ahí aparece. Bueno, a ver, entonces aquí objetos... Vamos a dejar todo de una vez. No se preocupen, ya que tengamos mejores Mándaselo a replicar el Cheese Queen. Ahora sí. No. Vamos para acá. Ya reparamos y ahora a desguanzar. Desguanzar todo. Y vámonos, gente.
Vamos a darle. Ah, me traje a este. No cabe duda que duran mucho más los enemigos, ¿eh? Eso necesita una recarga. Muérete ya, Felidón colmillante. Como aguanta, ¿no? Ahora el mundo es un y lugar todo para más un anillo seguro. Que no me sirve de nada. Ni para mí, Puro. Ni para nadie, ni para la muerte sirve. Perfecto. Vayámonos de aquí. Ya has estado en estas Así es. Rara vez me aventuré fuera de la marca del oeste durante mi juventud. Y aquí es donde Una tenemos que venir. Una vez que la orden me acogió, no sentí deseos de viajar. Vamos Tengo por, que regresar. Vamos por Lindon. Bueno, no, vámonos ya. No perdamos más el tiempo en tonterías. Debo esperar. ¡Mueran, malditos cultistas! ¡Maten a los cautivos! Primero te vas a morir tú, mijo. Listo. Eso debió desvanecer la magia del aquelarre. Crucemos el puente. No hay esperanza. Cartero olvidado de Caín. No sin reticencia escribo acerca de los siete señores del infierno, puesto que son mariscales entre todos los demonios. Con solo mencionarlos envenenan el aire. Están divididos en males menores: Belial, Asmodán, Duriel y Andariel. Y males supremos, Mefisto, Baal y Diablo. Gracias a los dioses. Acará te bendiga. Vayamos para Dime, allá, gente. ¿Qué harás cuando Magda esté muerta? Matar al señor demoníaco al que le sirve. Qué curioso. Tú debes ser el elegido que el destino me señaló. Ya
Ya es hora de que conozcas mi origen real. Ok, a ver, ¿qué tienes que decirnos? No provengo de Caldeum. Aprendí estos hechizos hace 1500 años. Mis hermanas y yo juramos servir a un hombre de gran poder. Lo llamábamos el Profeta. Nos entrenó y nos indujo a un sueño mágico para despertar en esta era. Debo evitar que los señores del infierno nos invadan. ¿Un profeta? No había escuchado tal figura, pero tu ayuda es bien recibida. Sí. Enfrentaremos las sombras juntos. Alma apoteósica. Apoteósica. Ok, nomás tengo este anillito. Y esta, créanme, me gusta más. Temporalmente un enemigo. Embeleza temporalmente un enemigo para que luche por ti. Crea una explosión que inflige daño enorme y hace retroceder a los enemigos, ¿no? Reduce el daño de ataques de rango para ti y la hermetista. Incrementa tu armadura de y a la hermetista y ralentiza los ataques de melee, ¿sí? Desorientar. Desorienta a los enemigos durante un periodo breve. Invoca un ataque de energía que inflige daño y hace que los enemigos afectados reciban daño adicional. Órale. Una aura que incrementa tu velocidad de ataque y la de la hermetista. Embruja un grupo de enemigos cercano. Órale pues. Vamos para allá. Destacamento de Cassie. Lo encontrarás hacia el norte, aunque todavía falta un largo trecho. Necesito esencia. Me temo que no. Devastador de prisión. Eso es genial, eso. Convierte a los monstruos en gallina, entonces esto aliviana mucho. Puedes hacer esto de estar atacando de cerca y no hay problema de nada. O bueno, hay menos problema, ¿no? No es que no haya problema de nada. Muere 100 pies. Sótano olvidado. Pues sí, vamos para allá. No es parte de la misión, entonces. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¿Quién está ahí? No me comas. No. Puedo parecer aterrador, pero vengo a ayudar. Sal. Larra. Pensé que eras uno de los hombres malos o uno de los demonios. Ellos mataron a mi papá, pero no dejaré que destruyan todo su trabajo. Mi padre era un gran mercader y yo seré como él. El valor late fuerte en tu corazón, pequeña. Los cultistas nos descubrieron hace una semana.
Mamá dijo que me escondiera. Siempre fui hábil para ocultarme. Nunca podían encontrarme porque elegía los lugares que nadie quería revisar. Entonces se llevaron a mis padres. Todavía hoy siento sus gritos. Wow, pobre niña. Ok, para allá es donde tenemos que ir, supongo, ¿no? Antes de ir para allá, terminemos de darle de este lado. Caído. Les digo. Dale más tiempo. Entonces, eso te da bastante tiempo para seguir en la batalla. ¿Alucino o ese sabueso caído se curó? ¿Cómo aguantó? Ah, rescata. Acredite. Acredite. No me da nada. Para esta. No. Es una novedad que los cultistas no estén usando una ilusión. El camino está bloqueado. Debo ir al oeste por el destacamento de Casino. Estos enemigos irradian una magia extraña. Todavía debo esperar. Ya ven, ya casi me muero otra vez. Es que las batallas están muy intensas ahora. Valió la pena subirle nivel. Eso necesita una recarga. Debo esperar. No sé ustedes, pero siento que hago muy poco daño con la guadaña. O simplemente es por la subida de nivel. No, no, hago menos. Hago menos daño.
Aquí no hay nada. Vayamos por allá. Continuemos el camino. Cofrecito. Maza de guerra engarzable de anulación. Muéranse. Algo curioso es que yo siempre he sentido que conforme vas avanzando, los mapas se hacen más pequeños. Mientras que en el primer acto los mapas son enormes y con muchas cavernas, muchas cosas que hacer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo vi. Y ya se quedó ahí atrapado, entonces. Dele, dele. Sí, creo que hago menos daño con la guadaña. Uf. Puños de mercader. Ballesta. Rarara. Tesoro astillado. Postura mordaz. Estoy oyendo ahorita una canción también de los Smashing Pumpkins. Muy buena. Es más, yo creo que vamos a tener que cambiar la playlist y poner puros Smashing Pumpkins. Pero acabando este video. Ah, sí, iba a haber el anillo para la hermetista o hermetista. Hermetista. Ponte tu anillito. Y ponte este y... pues vamos. Buen objeto. La canción que estamos oyendo los Machine Pumpkins se llama Today. Uno de los mejores guitarrazos que van a oír. Billy Corgan es un muy buen guitarrista. Es de esos grupos que los oigo y me hacen enchinar la piel. No sé ustedes, pero sí siento que hago mucho menos daño con la guadaña. Fuerte.
te aclama. Hago mucho menos daño con la guadaña, ¿eh? Hago más daño con los picos estos. Está bien, está bien. Erach, muérete, maldito Erach. Sí, como que mato mucho más rápido con esta cosa que con la guadaña, ¿no? Cofrecito. Bueno, agarramos esto. Y cofrecito, vamos por el cofrecito. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? También estaría bueno ir ahorita. Unos pixies. Ahorita quién sabe, no me fijé ni qué está sonando. Pero ahorita pensé en los pixies. ¿Recuerdan? A ver qué nos dan. Ojalá algo bueno. Vidrio vital de Rakov. Ah, no, no, no fue un anillo, fue un collar. Bajan los estadísticos, pero aumenta. No, vamos a ponérnoslo. Y a esta mamita vamos a ponerle la cadena agrietada. Vamos para allá. Ok, ahí está cerrado. Elaborado. Continuemos. Aparte que ataco mucho más rápido. Pañoleta y héroe temido. El héroe temido. Acampamos en espera de un héroe de gran poder. Se me contrae el estómago cuando pienso que somos carne de descarte. Escuché historias sobre este héroe abriéndose paso entre nosotros, despedazándonos como insectos. Me espera una nueva noche de insomnio. Qué marica, ¿no? Quejándose de que lo usan de carne de cañón.
Pero pues él quiso meterse a esto, ¿no? Y diría Magda que para hacer grandes, ¿cómo dijo? Bueno, para hacer grandes descubrimientos a veces hay que hacer pequeños sacrificios. Señor de las mentiras, es el más esquivo de los siete males. Un embaucador. Se cuenta que orquestó la revuelta de Asmodán contra los males supremos. Así comenzó la guerra civil en los infiernos, que terminó con el exilio oscuro de los males supremos a nuestro reino. Demasiado okay. Tranquilo. ¿Qué es esto? Capitán de la Guardia, sus órdenes consisten en enviar un grupo de sus hombres más confiables y asegurar el destacamento de Kasim. El control de la ciudad pende de un hilo. Los plebeyos están inquietos y debemos someterlos. No bajen la guardia, pues es posible que un forastero ya esté en nuestras tierras con ánimos de causar problemas. Supongo que están hablando de nosotros, pero... Estamos seguros desde que vino la guardia. Si necesitas donde... La guardia imperial nos protegerá. Necesito que abras la puerta. Debes estar loco. Pero si quieres ir de bruces a la muerte, habla con el Capitán David en el puesto de mando. Él tiene la llave de la puerta. Ok. Ábrela, maldito perro. Vamos con a hablar con el Capitán David. Aquí estás. Como ofrenda para el sacrificio. Un regalo del señor Belial. O te tiende una trampa para que caigas. ¡No! ¡Jamás me traicionaría! ¡Acaben con él! Nunca aprendes. Justo a tiempo. Planeaban sacrificarnos como ofrenda a Belial. ¡Lobos de hierro! ¡Ocupen el poblado! ¡Maten mis esbirros! Mago serpentino. ¿Magda fue a Alcarnus? Sí, nos han contado que hubo una masacre aterradora. Entonces me pondré en camino. Y bueno, gente, yo creo que hasta aquí dejamos este capítulo de hoy. Y continuaremos después. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de darle like si les gustó, compartir, comentar y suscribirse. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Bye.